Entre los viajes y eh, las actuaciones de ola y de Wheeler, ¿cómo manejar estos, estos espacios de descanso para mantenerte activo en el bullpen? Déjame uh, so uh, the question is you know, between, you know, between like, outings, so Nolas outing, Wheeler's outing, ¿qué you haces know, what what do you do to stay active, you know, to stay sharp on the mound? So, sabes, me mantengo tirando lo que es tossing and feel eso, yes, especialmente hoy tengo un tossing feel. Um, y después de juego si no picho quizás tiro otro poquito, ¿sabes? pero la adrenalina aquí en los playoffs es diferente, ¿sabes? uno yo siento que tenemos chance de ponernos ready rápido, ¿sabes? la adrenalina te ayuda a eso. Um, en realidad no, no, no hay comparación con la fanaticada de Filadelfia, ¿sabes? Es algo fuera de lo normal. La, la única, lo único que yo puedo comparar es que allá en Dominicana los estadios son un poco más pequeños, hablan nuestro idioma. Tú sabes, cuando uno te la lo uno puede como escuchar más. Allá yo entiendo que nosotros podemos escuchar más a los fanáticos, ¿sabes? Aquí tú escuchas la bulla por una bulla, ¿sabes? Completa, por allá tú puedes escuchar varios fanáticos diciéndote tu cosita en español y eso te pega un poquito más. Um, bueno, en realidad que, ¿sabes? Estoy muy agradecido con ellos. En realidad ellos han hecho tremendo trabajo, los resultados están ahí. ¿sabe? El pitching staff ha estado haciendo un buen trabajo el año entero y gracias a Dios en estos playoffs han estado saliendo los resultados. Yo solamente, sabe en realidad, esa, esa experiencia de ser cerrador en Detroit hoy en día me ha ayudado a poder lanzar en cualquier inning, ¿sabe? en cualquier situación. Entonces, yo lo que trato es de estar ready, en realidad, especial, especialmente ahora en los playoffs, estar ready en el inning que ellos me necesiten, así sea en el quinto o sexto, ¿sabes? Y en realidad esa experiencia de ser cerrador a esta altura de juego me, me ha ayudado mucho en verdad.